Hola muchachos, una pregunta. La propuesta que está haciendo la empresa Leonardo para la región de Latinoamérica, su famoso M346FA que le ha artillado. ¿Y por qué coloco una comparación con el argentino? Porque el argentino también, el avión Pampa, se presenta como una opción válida para la región. Bueno, va a depender de dos factores. La primera, credibilidad del país. La segunda, el tema tecnológico y transferencia tecnológica. Y la tercera, el monto y el costo y la experiencia quien crea la aeronave. Va a ser fundamental ese requisito. Hoy día en el mercado internacional, estos tipos de aeronaves, hoy día tienen que luchar contra el K8, con el Yak 130, el Decay, el ruso, o sea, hay una variedad de aeronaves de este formato, ¿ya? Por lo tanto, no es fácil la propuesta, pero sí se hace una propuesta para América Latina. En América Latina tenemos el K8 que es chino, que es muy similar al de los argentinos y también al M346FA. No estoy diciendo que son iguales, son similares en la velocidad, en el rango, muy similares. La idea de la empresa Leonardo, un saludo para ellos, es prestar de servicio esta plataforma de avión de combate disponible para América Latina. La empresa Leonardo dice que es un programa maduro, fiable, pero abierto a la adaptación y a los requisitos operativos de los clientes individuales. Es decir, el costo de la aeronave puede fluctuar dependiendo de ciertas cosas que tú quieras colocarle al bicho. Lo ofrecen como un avión de ataque ligero, muy similar al AMX que tiene Brasil, y también como un caza de multirol, como el 346. Y tiene el radar del M346. Recordemos que nació primero, muy parecido a lo que le pasó a Argentina. Primero es el 346 solito, como un avión de entrenamiento avanzado que hoy día tienen los españoles. Argentina empezó de la misma forma. Hoy día tienen uno artillado. Voló por primera vez el 13 de julio del año 2020. En el 2021 ya se entregó su primer cliente internacional. Es considerado un avión de combate ligero, de bajo costo, efectivo, que tiene todas las capacidades de un avión de entrenamiento junto a un avión de combate. El 346 adopta una amplia variedad de armas, sea aire-aire, aire-tierra, guiadas por infrarrojo, radar láser, GPS y no guiadas. También cuenta con un POP, con un cañón de sistema de reconocimiento, de designación de blancos o objetivos. Tiene guerra electrónica, un sistema montado en el casco del piloto. Este equipo de radar multiuso uso Grifo M346 de encaneo mecánico con un sistema de identificación amigo o enemigo. Bueno, la pregunta es abierta para ustedes. ¿Les gusta este aeronave para América Latina? Y me refiero, cuando digo América Latina, me refiero, por ejemplo, hoy día hay aviones de América Latina que deben ser reemplazados, especialmente el A37 Dragonfly. Está la aeronave en Chile, por ejemplo, el Toki, el C-01. Bueno, podemos seguir con la lista respecto a otro tipo de aeronave. La apuesta que el competidor directo, de cierta forma, que tiene este caza en la región, si se postula a la empresa Leonardo, sería el avión argentino. Ya. ¿Por qué sería el avión argentino? Porque tiene ciertas cosas similares. Sería la apuesta directa. Ahora, veamos si el Pampa Tercero va a ser tan poderoso como este tipo de aeronave. Va a depender también del bolsillo de cada uno. Bordea los 13 millones por aparato ambos países. El M346FA parece perfecto para asegurar pilotos de reacción rápida. Es un caballo de batalla rentable, de altas funciones, económico y también podría funcionar como policía aérea y aire-tierra y de entrenamiento, dejando a los
caros aeronaves de combate de primera línea y pasarlo a este tipo de aeronaves? Bueno, esa es la propuesta que hace Leonardo. ¿Qué les parece a ustedes? Ustedes que están en diferentes países, la pregunta es, ¿lo comprarían para su fuerza aérea? ¿Tendrían un acercamiento para reemplazar, por ejemplo, los Dragonfly que tiene Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Chile, que lo tienen en reserva? Son varios países que tienen todavía esos tipos de aeronaves. O reemplazarlo como el C-101 de entrenamiento avanzado. Dejemos un poquito a Perú afuera, porque Perú va por otra línea. Ya Perú hoy día puso la mirada en la empresa CAI. Ellos van a trabajar, y así lo han demostrado, incluso con la presentación del avión de cuarta generación y media, que tiene mucha tecnología de quinta generación. Ellos van por la empresa CAI. Ya. Perú tiene muy claro respecto a eso. Por lo tanto, no sería raro que Perú en algún momento pueda tener aviones de entrenamiento avanzado de CAI. Pero está Colombia, está Brasil, está Chile, está México. México hoy día tiene una fuerza aérea paupérrima, pero es la realidad. En el caso de las compensaciones, el desarrollo de Leonardo en Perú centra en la adquisición de flota de transporte aéreo táctico C-27J. Es el concepto que tiene hoy día Perú. Perú hoy día está centrado en los aviones de ese tipo de transporte para su fuerza aérea de ese país. Por lo tanto, a mi parecer, Leonardo no creo que ingrese su aeronave en forma directa al Perú. Porque la apuesta que hizo Leonardo fue con los aviones de transporte táctico mediano. ¿Por qué? Porque de cierta forma Perú, como le dije al principio, más adelante, pero hoy día la apuesta va por CAI. Bueno, pero es interesante porque Perú hoy día ha venido, incluso los aviones, el C-27J ha venido a Chile, se ha presentado en Chile, se conoce muy bien este aeronave de transporte. La idea de Leonardo es tener un diagnóstico y convertirlo en una poderosa herramienta de colaboración entre las Fuerzas Armadas dentro de América del Sur. Y aquí está, a través de la cooperación técnica, Perú estableció puente de relación e intercambio tecnológico especialista de la Fuerza Aérea Argentina, Bolivia, Colombia, que visitaron Celex para conocer el trabajo del proyecto Officer de la Fuerza Aérea Peruana. Perú hoy día tiene el CAI, el KT-1P, que es de la empresa CAI, que lo ha estado, incluso supuestamente lo viene a construir junto, y era también para venderlo a nivel global. Pero de eso no se sabe mucho, se quedó ahí. No le ha funcionado muy bien el proyecto de CAI con Perú. Bueno, ese es otro tema, porque Perú ha tenido un tema de corrupción interna de las fuerzas políticas. Incluso ahora el actual presidente podría ser sacado del gobierno. Pero bueno, son cosas que pasan. La pregunta abierta. ¿Es el avión, el M346FA, un competidor directo del avión Pampa argentino? ¿Y ustedes, si fueran los ministros de defensa de América Latina, lo comprarían? Esas dos preguntas para ustedes.